9 de noviembre de 1961. En Cuba se crea el Batallón Fronterizo del Ejército de Oriente, unidad perteneciente al Ejército Oriental que defiende ese límite fronterizo con el territorio ocupado por la base naval norteamericana de Guantánamo, contra la voluntad expresa del pueblo cubano y en violación de las más elementales normas del derecho internacional.